Chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien, tarde o noche. Hoy voy a hablar de una gachatuber que es Camila Hermosa. Bueno, ya saben que ustedes la conocen y es viejo de hacer vídeos de ella porque pasó de moda XD, pero bueno, hoy voy a hablar de ella y su canal al respecto de Fátima la Reina. Si ustedes no vieron mi canal de la youtuber Fátima la Reina, les dejo mi canal para que la vean. Bueno, dicho eso, vamos con el video. Como saben que Camila Hermosa es una gachatuber que subió su primer video en TikTok, pero aparte de TikTok tiene su cuenta de YouTube, su canal de TikTok que tiene 6.000 seguidores en su cuenta de TikTok, pero también en su canal de YouTube tiene 6.000 suscriptores en su cuenta de TikTok. Si tú no sabes qué es un gachatuber, te lo voy a decir rápido. Un gachatuber, ya sea hombre o mujer, que crea sus propios personajes de la aplicación Gacha Club o Gacha Life. De hecho, todo el mundo están obsesionados tanto de los gachatubers, pero si te preguntas porque hago un video de esta gachatuber, bueno, te lo voy a decirte todo lo que sé con esta chica. De hecho, Camila Hermosa es una gachatuber que tiene 20 años, que había publicado su primer video de TikTok, y este video que había publicado tiene 200.000 visitas en el video. Solo escuche. Hola feos, todos tontos y tontas, cara de sapo con la cola oliendo a fuchi. Soy Camila la más hermosa, y pues estuve aburrida, así que me puse a dibujar, y la lo terminé, ahí les enseño. Por cierto, me dibujé a mí misma. Así es horrible, me quedó muy bonito mi dibujo, apuesto que no pueden dibujar como yo, o a lo mejor no saben dibujar, les reto que me mejoren mi dibujo o que hagan otro pero más bonito, ya verán que les va a quedar feo ya que yo dibujo mejor que ustedes, jajajajaja. Y si dicen que está feo mi novio los va a matar. Y si dicen que está feo mi novio los va a matar. Lo que acabas de escuchar es el video completo que dice Camila Hermosa y que dice que hagan un dibujo bueno y no horrible, aparte que hizo un dibujo de ella misma y también les insultó a los usuarios de internet, pero Camila Hermosa dijo que si comenta algo malo sobre su video o su dibujo, su novio acabaría con esa persona, y pues ese video se hizo viral en TikTok y provocando que varios usuarios escriban en los comentarios. De hecho, a partir que tiene 9.000 comentarios en su primer video, Camila sigue subiendo más vídeos, pero cada vez sus vídeos eran más extraños, y ahora voy a mostrarles el segundo vídeo de Camila Hermosa. Hola malditos feos asquerosos, con la cara de mierda que tienen, pobres indigentes, jajajajaja, soy Camila la más hermosa, y adivinen qué, mi novio me compró un iPhone 15 Pro Max. Es algo muy caro que mi novio me pudo comprar, y ustedes no lo tienen. Ja 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 ja. Y si dicen que tienen uno, de seguro me están mintiendo ya que quieren demostrar lo millonarios que son, pero no son nada, más bien han de ser indigentes, y de seguro han de tener mucha envidia, porque yo sí tengo iPhone y ustedes un Nokia que ni sirve para nada. Eso les pasa por ser pobres asquerosos de mierda. Aquí les tengo pruebas que sí es un iPhone de verdad. Yo
Ven que sí es malditos feos pobres de mi... Cuando subió el segundo video varios usuarios empezaron a odiarla, pero Camila Hermosa, dijo que nosotros somos pobres, y aparte nos insulta varias veces a las personas que vieron ese video, provocando que varios usuarios de internet pensaran que es un humor, y en verdad los videos son falsos, para llamar la atención de todos, al parecer no lo son, porque Camila ella misma dijo, que sus videos no eran humor, sino que los videos eran reales, como dijo este comentario de aquí, en donde dice esa persona. Cállate, no sé qué es humor pero no lo es, y te callas porque no tienes permiso de hablar, y aún se hizo viral en el internet, Camila la Hermosa por la forma que insulta en sus videos, y luego que te mostré los dos videos hasta ahora, Camila la Hermosa subió otro video más, pero en este dice cosas más extrañas, que realmente que miles de usuarios de internet, solo escuchen. Hola feos tontos asquerosos malorientes tontos, he vuelto. Perdón por no subir videos, es que estaba muy pero muy ocupada matando a los haters y pues por eso no subí videos. Pero ya volví, y voy a estar subiendo videos de que soy millonaria y ustedes no porque son pobres indigentes tontos que de seguro no los quieren. Y recuerden las reglas, son las mismas. No me van a insultar. Me van a decir sí o sí cosas positivas. Y si no hacen lo que yo quiero ya que soy yo la que mando pues lo siento, pero mi novio y yo los mataremos. ¿Verdad mi amor? Claro que sí mi amor, los vamos a matar si no hacen lo que nosotros queramos ya que somos los que mandamos. Pero es obvio que tú mandas más ya que eres la más hermosa, por algo te llamas Camila la Hermosa. Como lo escucharon, Camila la Hermosa había logrado acabar con unos haters que no dijeron cosas positivas en sus videos. En conclusión, si alguien llega a comentar algo malo en sus videos o decirles por qué se comporta de esa forma, él y su novio te van a buscar y te acabarían contigo, y luego de eso ya muchas personas de internet realmente pensaron que Camila está bien de la cabeza o alguien que no lo está. Luego de eso publicó otro video que dejaba un mensaje como este, y pues gente, Camila la Hermosa es una gachatuber, la cual se ha hecho en viral en el internet, por las cosas que dice y hace en sus videos, y también acabar a los usuarios que le comente malo en sus videos, y también con las personas creen un video crítica, ya que una usuaria de TikTok que se llama Dominique, que creó un video, en donde se burlaba de Camila por las cosas que ella dice, luego pocos días Camila publicó un video aquí, solo miren con atención. Y pues que acabas de ver, que podrías decir que, esta gachatuber con todo aquel que le comente algo malo en sus videos, o le cree en un video criticándola terminándola sin vida, y eso que llamó varios usuarios de internet, ahora ya conoces el caso de Camila la Hermosa, todos dejen like, suscríbete en mi canal, logramos a las 500 visitas y 50 likes, para seguir publicando más videos de esta gachatuber, si quieres la parte 2 de Camila la Hermosa solo díganme en los comentarios, y comparten de este caso así que, nos vemos otro video. Adiós chicos y chicas, adiós.